Buena mañana, raza, buena mañana de lunes. Desde Laredo, Texas. Capital del calor. No, se me hace que en Arizona está más caliente. ¿Qué hay, raza? Espero hayan tenido un excelente fin de semana acompañada de su familia. Y a la raza que les tocó trabajar, pues espero y vuelvan pronto para su casa, ya para que agarren airecito, fresquecito. Y ya vamos a darle. Ya tenemos los viajecitos del día, ya cargamos la primera, ya vamos hacia la bodega a descargar. Ay, una viejita bien feo. Ya la ruta, pues ya muchos se la conocen por los videos, ¿eh? Pero aquí andamos, raza. Esperando y les estén gustando los videos y gracias por el apoyo que nos han estado dando. Bien agradecido. Por favor, suscríbanse al canal. Y denle ahí a la campanita, tiene una campanita, para que reciban las notificaciones cuando subimos videos nuevos. Vamos a grabar todo, parte del día de hoy, y se hace que parte el día de mañana, ya mañana los martes lo subimos. Ahí traemos a la... al 10 doble, se los presento. Yo le prometí a mi esposa que no iba a gastar el dinero en tonteras. Pero es parte del show, raza. Hay que estar positivos. Si eres feliz con un pollo, cómprate un pollo, no pasa nada. Ay, a ver si puede, señor. Y pues aquí andamos, raza. Vamos a echarles ganas. Ya saben lo que se ofrezca. Estamos al 100. En la parte de abajo, en los comentarios, pónganle lo que les gusta, pónganle lo que no les gusta. ¿Quieren saluditos? Ahí pónganle en los comentarios. Denle like, denle suscríbanse y vamos a los comentarios. Ya sabes, vamos a tratar de hacer unos videos que más les gusten. Y lo que quieran ver, pues nomás avisen. Me meto por aquí, por allá, por aquí, por allá, no, no puedo. Aquí está muy larga la fila. Vamos a meternos acá por la... ¿Por la cual? Por la laquí. Pues vamos a darle, raza. Vamos a ver qué nos acontece el día de hoy con nuestras aventuras. Échele ganas y aquí le continuamos. Ok, ok. Ok. Pues ya se armó la segunda del día. Nos cambiaron el plan. Vamos a ver para la milla 13. Ahí mismo vamos a descargar. Ahí están las cajitas. Se van directitas a Dubai. Y... ¡ay, caray! Se puso duro esta madre. Ahí descargamos. Y ahí mismo cargamos lo que viene del avión. Pinche, ya ser loco. ¿Y ahora qué onda con esta madre? ¿No quieres soltarlo? Es que esta aquí le pegaron. Ahorita poquito le dan para abajo. Aquí los mismos montacarguistas, estos ponen las rampas y me pegaron. Se queda un poquito más apretadita. Pero bueno, raza, ya quedó, ya cargamos. Vámonos para la 13. A gusto, ahora está tranquilo el día, ya casi no hay troques. Ahí está la bananona. Y pues vamos a darle. A ver si acabamos tempranito. Ah, yo que sí. Saludos. Thank you.
Y aquí andamos ya, laborando. Ya es tarde, ya es la 1:30, apenas vamos con el primero. Hay bodegas que tardan bastante y esta es una de ellas. Vamos ya para la bodeguita, a descargar y a seguirle, a ver si... Se hace que hoy sí vamos a acabar tarde, la verdad, pero bueno. No pasa nada. Una vez a la semana no hace daño. Aquí con el chavalón. ¿Está la tuya, va? Ya nomás esperamos que nos pongan el sello y nos arrancamos. Nomás que mi compadre va con unas ganas. ¡Uf! Vamos a ver cuánto tarda. Raza, temita. Ayer platicaba con la gente de la bodega. Ando de motivador personal. Ando con ganas de explicarle a la gente lo que viene siendo ese trabajo de troquero, por si a ti te gusta. Bueno, acá el compañero me dijo que vamos a abrir la puerta. Ayer platicaba con los montacarguistas y me dice uno de los chavalones. Dice, ¿por qué no te vas a la carretera? Dice, ¿no es más dinero? No, sí, la verdad, sí es más dinero. Y sí pienso rezar a la carretera, la verdad. Primero Dios para... Bueno, no digo una fecha, pero... Sí tengo pensado ya rezar a la carretera. Y me dice el chavalón, dijo, yo tengo ganas de sacar mi CD de irme a trabajar de local service o a la carretera. Y le digo, ¿por qué no lo sacas? Y me dice que mucha raza le dice que es muy matado, que no va a estar con su familia, que va a escuchar a sus chavalones. Muchas cosas. Yo le voy a decir una cosa. A la gente mediosa siempre te va a sacar las cosas malas. Hay gente que tiene miedo a hacerlo. Y ese mismo miedo se lo quieren... ese mismo miedo se lo quieren compartir a la demás gente, para que la demás gente también se asuste. Y no, la raza, la verdad, el show no es así. Si tú tienes ganas de superarte, de salir adelante, órale, y si te gusta la troqueada, va. Me dice el chavalón, es que no sé nada, ¿cómo le hago? Hay escuelas. Yo cuando la raza es así, que en realidad no sabe nada, no tienen a ninguna experiencia con el troque, yo les recomiendo mucho que vayan a la escuela. Aquí en Laredo hay dos, al parecer. Una que tiene el Laredo Community College y otra que tiene, al parecer, se llaman Los Álamos. Yo les voy a checar el dato y les voy a decir. El gobierno en muchos casos te ayuda. Yo les recomiendo que si en realidad tú tienes la decisión de decir, ¿sabes qué va? No me importa lo que diga la raza. Yo quiero hacerlo, yo quiero superarme, yo quiero salir adelante, lo hagas. Mucha gente lo ha hecho. Mira, nosotros con un chavalón, ahí en la bodega, él era montacarguista y me decía, oye, es que no lo estoy armando, ¿cómo lo ves? No se quiso aventar el toro, pero se subió un camioncito, esos de los... Ay, es que no sé qué me hace el camioncito. Pero esos camioncitos que parecen tortoncitos, chiquitos. Que para esos camiones, si no pasas de las 26 mil libras, no necesitas la CDL. Y él se aventó y ahorita anda bien a gusto, ya. A mí me daba risa porque decía, ahora sí no soy el último de la línea. Y le digo, pero ¿por qué dices eso? Porque pues es que aquí es un proceso. Despachadores, choferes y hasta el último montacarguistas. Y si ahorita ya me siento mejor, pues ya estoy ganando más, estoy más descansado, estoy un poquito más de tiempo con mi familia. Me va mejor. Qué bueno. Pero si tú te quieres subir a un tractor, un 18 wheelers, y no sabes absolutamente nada, no pasa nada. Ve a la escuela.
aquí en el departamento de trabajo Texas Workforce te ayudan. Ya me habían pasado una vez la información para un camarada. Déjense, las voy a buscar y se las voy a tratar de poner en la descripción del video. Los cursos más o menos son desde 3 a 4 meses. Hay compañías que te dicen, si no sabes nada, nosotros te enseñamos. Y no tiene nada de malo, la verdad. Pero el problema es que con esas compañías te obligan a trabajar cierto tiempo para cubrir los gastos de la licencia. Hay una que te dice, te da un contrato por un año, hay otras que te dan un contrato por 2 años. Y si tú quiebras, porque vas a firmar un contrato, y si tú firmas ese contrato y llegas al momento que ya dices, lo voy a quebrar el contrato, no voy a seguir contigo, ya tengo mi licencia, te van a decir, ok, no te pueden obligar a trabajar con ellos. No lo puedes, no, aquí te vas a quedar 2 años, no pueden hacerlo. Pero lo que va a pasar es que te van a cobrar lo que gastaron en ti y un fee. Un fee viene siendo una multa por andar quebrando todo el contrato. Hay muchas compañías grandes aquí en Laredo, sin decir marcas, pero no nomás son de Laredo, son nacionales que te apoyan, que te dicen, sobres, ¿quieres entrarle al toro? Yo te digo, ¿cómo? Mi recomendación es que tú trates de sacar tu licencia, como por una escuela, está bien, porque tú al momento de obtener tu licencia, vas a decir, ya es que yo voy a aplicar en esta compañía, voy a ir a esta otra compañía. Tú vas a trabajar donde tú quieras. No todas las compañías te van a agarrar. ¿Por qué? Por la experiencia. Pero sí va a haber quien te da la oportunidad. Y yo le veo más fácil que te dé la oportunidad una compañía chica a que te dé la oportunidad una compañía grande. Porque la compañía grande te va, si te va a dar una oportunidad, te va a pagar una madre. Va a ser muy poco. Yo conozco gente que se sube al troque y se ven, viene bien triste. Dicen, dijo, es que no sé cómo le hacen. Dijo, me aventé 15 días en la casa y estuve ganando $600 por semana. Sí, porque las compañías grandes te limitan a correr ciertas millas porque no tienes la suficiente experiencia. Y la mayoría de las veces te van a decir, ¿sabes qué? Tu carga, ve y carga esto, te puedes entrar 3, 4 horas para cargar. Y a la hora de los trompos, te van a quitar tu carrera. ¿Sabes qué? Necesito que se le dé a alguien que tenga un poquito más experiencia. Se van a dar otro operador de carretera. Así se manejan muchas compañías. Y con las compañías chicas tienes la opción de crecer un poquito más. Ay, ese era un camión que yo tenía, mira. ¿Dónde lo vine a ver? Ay, disculpe, raza. Pero bueno, raza, vamos a tratar de buscar la información. El que quiera, la verdad, mándame un mensaje privado o déjalo en los comentarios y les voy a tratar de buscar toda la información posible y se la voy a compartir. Es muy bonito trabajo, raza, la verdad. Yo tengo el orgullo y puedo decirle que tuve tuve el privilegio de nacer en una familia de troqueros. Desde mi abuelo ha sido troquero, mis tíos han sido troqueros, todos de mi familia han sido troqueros. Nosotros muchas veces se nos hace un poco más fácil porque desde pequeños te enrolas en esto. Yo empecé a manejar los camiones a los 15 años de edad y no creo que me quisieran enseñar porque a mí me llamaba la atención y yo fui, agarré un camión y lo moví. Pero esa es otra historia. Y hay gente que a lo mejor dice, no, es que yo tengo 30 años, no pasa nada, raza. Yo he visto señoras, sin denigrar a nadie. Yo he visto señoras de 60 años, 50 y tantos años aventando la maniobra. Aquí el que se quiere superar, va a superarse. Y el que se quiere quedar sentado en la casa, pues de modo que le vaya bien. Y al que le interesa la información, pues ya sabe. Es más, capaz de hacemos un video especial de eso. Y pues aquí vamos, raza. Ya vamos a llegar a la bodega. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en bajarnos porque ya andamos un poquito atrasados. Y lo que necesitan, raza, háganos el favor de comentar
Otra cosa, antes que se me olviden. Necesitamos nombre para el pollo. Ahí está, ya se ve chido. ¿Qué nombre le vamos a poner al pollo, raza? Va a ser la mascota. Ahí mismo en los comentarios pónganos los nombres. Vamos a ver cuál nombre está más chacalón y se lo ponemos. Ustedes lo van a bautizar, no yo. Pero pues vamos a darle, raza. Espero que estén teniendo una excelente tarde. Ay, se me movieron los cambios. A echarle ganas y ahorita le continuamos. Ok. Pues ya se armó la carguita. Así que va a ser la última, porque no vamos a alcanzar a regresar a la otra. Ya por los tiempos. No por nosotros, por las bodegas que tienen sus tiempos. Uy. Y ya se me hace que ya no alcanzamos. Miren, ahí está. Puro, son como vasos de vidrio, no sé. Dice Square. Pero esta compañía se dedica a puro vidrio. Va pesadito, Sí, va pesadito. Voy a comprar una cámara chida. Para que sea más chacalón las tomas. ¿Se ve o no? Es que me da el reflejo de la luz. Caratazo, vamos. Ah, es que se me puso oscuro el teléfono, ya se me anda apagando de la pila. Déjalo, pongo a cargar, ahorita le continuamos. Nos salieron con el viaje sorpresa. Pero mira, ahora sí salimos temprano. Lo que el viernes. Yo creí que a las 4 hubiera acabado, pero me dijeron, no, señor. Váyase por el otro. Pero mira, estuvo chido. ¿Cargado, güey? ¿Está cargado? Yo llevo dos paletas vacías. Rackship. ¿Quieres que me vaya para adelante? Este chavalón, el guardia se porta chido. Muy accesible. Nomás que le tome foto de fierro. Podríamos ir a la bodeguita. Y esta caja ya se queda dormida ahí cargada. Ya en el transcurso de la mañana la bajan. O en la noche, no creo, la verdad. Pero ya para mañana, cuando regresemos, ya tiene que estar vacía. A ver. Fierro, ya hay indicaciones. Vámonos. Así son los días aquí, a veces salimos temprano, a veces salimos a estas horas. Ya van a ser las 7. Y pues ya hay días que no me gustan que sí salimos después de las 8, pero es bien raro, como la semana pasada. Miren qué chingón se ve. Se ve bonito. Voy a tratar de conseguir la información que lo que le comentaba de las licencias. Vamos a tratar de sacar la descripción completa y ponérselo. No sé si va a ser un video especialmente de eso o se los ponga en los. No, en la descripción de este video. Ahorita llegando a la casa, lo checo y si tengo chance, se los pongo una vez. Y si no, pues ahí para el otro video.
Si requieren más información, pónganla en los comentarios. Por favor, dígales, díganme si les están gustando los videos. Vamos a armar un chat ahí en el, en los comentarios. Levesón. Recuerden. Ah, caray, ¿dónde quedó? Recuerden que tenemos mascota, hay que ponerle el nombre. Un tal pollo. Ahí está, era. Ahí, por favor, dejen el nombre que quisieran poner al pollo. Ya les dije, ustedes lo van a bautizar, no yo. Y recuerden, raza, una frasecilla ahí para despedir el video. Espero les guste, que dice: es probable que no lleguemos a nuestro destino si nos detenemos a arrojar piedras a cada perro que nos ladra. ¿Sí la capearon o no? No le hagan caso a las personas tóxicas, a las personas que te roban la energía. Pónganse mantequilla, aire. Vámonos. No se ganchen, no se ganchen. Dijo un ex patrón que yo tenía, y decía que muchas veces la gente... Ay, cabrón. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Órale! ¡Órale, compi! Está viendo que estuvo en el video. Y era el otro. Comió ligas. Bueno, decía mi patrón que hay gente muy, muy negativa que se roba la energía de los demás, y sí lo creo, ¿eh? Y era con su presencia, con su mal humor, con sus malos pensamientos, su mala cabeza, y andan amargado y quieren amargar a los demás. No se dejen, raza. Esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias por estar viéndolos. Suscríbanse. Suscríbanse, denle un like al video. Activen la campanita. Les prometo que les voy a tener unos regalitos. Nomás ando preparando eso. No les quiero decir todavía, para no abrir la boca de más, pero estamos preparando algo chido. En la cuenta de Facebook, váyanse, les tengo una sorpresota. Esa sí ya está confirmada. Vamos a tener una cooperación. Vamos a compartir contenido de una persona que muchos de ustedes les gusta. Van a ver. Es de Tijuana. Y trae un quingorón. Con eso les digo todo. ¿Quieren saber quién es? Váyanse a la página de Facebook de My Life on Wheels. Regálenos un like y chequenle el dato. Se los agradezco que estén con nosotros. Échenle ganas. Dios me los bendiga siempre. Bye bye.